Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Edison Viveros. Este es un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. El día de hoy vamos a hacer un review de esta fuente que podemos detallar aquí en la imagen. Como la pueden observar, es una fuente adaptable a una fuente típica, digamos, de las que uno comúnmente compra para CNCs o cualquier dispositivo. Aquí la pueden observar, está completamente nueva, sin desempacar. Esta es el modelo RD6006W. Por aparte, se puede comprar lo que es la caja, donde esta viene ensamblada, y aquí se puede colocar lo que es la respectiva fuente de poder. Mire, viene la caja como tal. Esto simplemente es un accesorio, no es algo obligatorio, pero pues vienen los dos. Así que vamos a destaparle y vamos a mirar exactamente en qué consiste. Perfecto, aquí vemos un código QR, imagino que es para escanear y descargar alguna aplicación para el móvil. Viene lo que son los respectivos conectores, un sistema de, este es un ESP12F, es el control Wi-Fi, unos conectores y una especie como de fusible. Vamos a verificar. Miren, algo muy bonito me parece, algo como muy compacto. Ya hicimos un video, algo muy similar a este equipo, pero no con estas características, no así como con los botoncitos, la memoria, el on off, tiene lo que es el menos, el más y un símbolo como de batería. La que yo había hecho el review la otra vez era esta fuente. Esta toca conectarle lógicamente un positivo y un negativo de otra fuente. Mucha gente me decía, ¿qué sentido tiene colocar una fuente y luego volver a regular? El sentido es bien sencillo, lo que pasa es que a veces la gente no le ve la lógica. Si yo tengo una fuente de computador, la cual yo no la puedo regular, tengo bastante amperaje, necesito un circuito digital para poder regular. Esta es un circuito para hacer ese tipo de procedimientos. Ahora, como podemos observar, la misma empresa nos entrega otra, pero con mejores características que esta que tenemos acá. En este caso, esta, reitero, la podemos ensamblar con una fuente que venga normalmente fuentes DC-DC que se puedan conectar y que se puedan colocar en este tipo de chasis. Conectémosla y miremos a ver exactamente cómo funciona. En esta primera etapa vamos a ensayar lo que es la etapa de voltaje y de corriente. Recordemos que ella tiene referencia RD6006, indicándonos que soporta máximo 60 voltios con 6 amperios. Usted la puede utilizar para regular y moderar el voltaje y corriente de cualquier fuente que usted tenga. Llámese fuente lineal, llámese fuente conmutada, o sea, fuente de computador, de pronto una fuente de un televisor vieja que usted tenga. Que tenga ya un voltaje fijo y una corriente establecida. Nosotros con esta fuente lo podemos regular, cosa que con las demás fuentes es un poquito complicado de diseñar. Esta tiene un amplio rango, tanto de voltaje como de corriente, y podemos regular y monitorear de varias maneras. En esta primera etapa vamos a mirar cómo calibrar los voltajes. Es algo bastante sencillo. Lo primero que necesitamos hacer es colocar en VSET. Vamos a colocar, por ejemplo, el voltaje. Lo podemos hacer ya sea con esta perilla. Con esta, digamos, vamos a colocarle un ejemplo, 9 voltios. Entonces, podemos bajar ahí 9 voltios. Una manera más precisa, 905 voltios y le damos Enter. Y luego activamos. Ahí hemos activado el voltaje, 905. Vamos a verificar si efectivamente nos está dando ese voltaje. Entonces, nuestro multímetro debe estar con esas características. Efectivamente, 905
9,06 voltios. La otra manera es voltaje, digamos 12.5 voltios y le damos Enter. Y ahí tenemos exactamente el voltaje que les estoy indicando. En un futuro video estaremos haciendo una fuente muy parecida a esta, pero regulación solamente en voltaje, para que se den cuenta cómo funciona. Si queremos otro voltaje o otra corriente, igual manera lo podemos manipular. Por ejemplo, la corriente, en este caso dice que está a 1 amperio. El principio es el mismo. Yo puedo o mover con la perilla, digamos 1.1. Miren la delicadeza con la que se mueve, es bastante sensible. Hay 1.1 y con eso le damos Enter. Así que tenemos la salida de 1.1 amperios. En este momento dice que la corriente como tal de mi fuente, en este momento yo la tengo máximo, es de 5 amperios de entrada. Entonces vamos a mirar si yo le coloco, por ejemplo, corriente 6 amperios. Listo, hasta ahí estaría entregando 6 amperios, lo máximo que puede entregar ella. Digamos que yo le voy a colocar corriente 7 amperios. Mire, me genera error. Eso se da porque ya no es capaz de poder manipular esa corriente. Lo mismo sucede con el voltaje, digamos 35 voltios. Vamos a ver, coloquemos voltaje 35, Enter. Me da error porque el máximo set es de 30 voltios. Vamos a verificar si puedo superar un poquito más ese voltaje. Voltaje 30 voltios, Enter. No, tiene que tener un poquito menos de voltaje. Voltaje. Listo. Y ahora manualmente lo voy a alzar a ver hasta dónde podemos llegar. Hasta 29.05, o sea, un voltio antes del voltaje de seteo es donde nosotros podemos activarlo. Como pueden detallar, es una forma sencilla de verificar el voltaje. Miremos la siguiente configuración. Otra etapa que vamos a verificar es el menú que tiene. Para eso presionamos Shift, menú. Y aquí podemos observar algunas características que podemos nosotros manipular. Por ejemplo, le damos Enter y aquí podemos bajar algunas propiedades. Por ejemplo, Power On, si yo quiero que la fuente arranque con el voltaje máximo. Con el encoder podemos activarlo o desactivarlo. Por ejemplo, podemos bajar, aquí podemos activar y desactivar. Damos Enter. Mire, ya no suenan porque el beep lo hemos cancelado. Damos Enter. El logo también lo podemos apagar. Para darnos cuenta de lo que acabamos de hacer, apagamos la fuente, la volvemos a encender y mire, arranca con el voltaje máximo y no me indicó el logo. En este caso, vamos a hacer que esa etapa de Power On se desactive. Entonces, la apagamos. El beep sí lo voy a mantener porque realmente sí me interesa. Aquí en lenguaje podemos colocar inglés o el lenguaje, pues no sé si es chino, mandarín, no sabría decirle, pero pues son los únicos lenguajes que tiene. Podemos bajar el backlight, es la luminosidad de la pantalla. Mire, ahí podemos, por ejemplo, lo mínimo, pues ya sería casi que no se ve nada. 5 sería lo máximo, le damos Enter y podemos pasar hasta esta etapa. Perdón, acá, damos Enter. Acá podemos verificar lo que es la interfaz, puede ser USB, Wi-Fi o TTL. Entonces, si queremos USB, aquí dejamos la máxima velocidad. Si queremos cambiar la velocidad, pues sencillamente lo podemos hacer por las diferentes velocidades que los sistemas nos pueden dar. También podemos, dejémosla en 115.200, que es lo típico. Lo que es la dirección, podemos cambiar los datos, la fecha, tiempo, entre otros valores importantes. Luego le damos Enter y pasamos al siguiente menú, donde en este menú yo puedo visualizar ya sea los datos de las memorias, en el caso que yo quisiera, voltaje y corriente que tengo en este momento, más los voltajes máximos que esta pueda soportar. Podemos ver el modelo, podemos ver el código del producto, la versión de firmware, también se puede actualizar gracias al USB que viene aquí. En esta etapa podemos escoger Enter y podemos seleccionar este menú. Y con este menú nosotros podemos verificar exactamente lo que es en tiempo real la gráfica del voltaje y la corriente que me está suministrando en este momento. Supongamos que yo le quiero colocar 5 voltios, entonces 5,
y Enter. Y aquí me está indicando el voltaje como tal que está en este momento. Me está indicando a nivel gráfico. En el caso que yo quisiera conectar algo y esté mirando que se esté cayendo o esté fluctuando el voltaje o algún tipo de señal que yo necesitara. Entonces, por ejemplo, voltaje 6 voltios, Enter. Y él tiene que subir un poco más la escala. La otra opción es Shift Menú, dice Callout, damos Enter y lo podemos activar. Eso es para que cuando yo seleccione la memoria, él automáticamente se programe a ese voltaje. Miremos cómo. Yo le activo y le digo Shift 1. Cuando le doy Enter, él automáticamente se programa en la memoria que yo necesito. Si yo lo dejo apagado, pues sencillamente no me va a indicar nada, como en el paso anterior. Digamos, Shift Memoria 7, Enter. Y si yo tuviese otro voltaje, entonces lógicamente me lo va a indicar. Por ejemplo, vamos a colocar 10 voltios, Enter. Y eso lo memorizamos en la memoria 7. Y le decimos OK. Ahora, si yo le digo Shift 1, damos Enter. Ahí se va a 5 voltios. Ahora le doy Shift 7, que es 10 voltios, le doy Enter. Y él se va exclusivamente al voltaje que yo le he programado. En esta etapa vamos a aprender a memorizar lo que son los diferentes voltajes de trabajo que nosotros quisiéramos colocar. Por ejemplo, quiero programar 3.3 voltios que ya lo tengo en la pantalla. En este caso simplemente le doy memoria en qué posición quiero. Entonces le coloco posición 1 y le doy Enter. Digamos que yo necesite, 5 voltios. Entonces le doy voltaje. Le coloco 5 voltios, doy Enter. Recordemos siempre la corriente con la cual vamos a trabajar. En este caso estoy manipulando el voltaje, pero también puedo manipular voltaje y corriente para que eso se almacene. Entonces le coloco 5 voltios, memoria 2 y le doy Enter. Digamos en la posición 3 voy a colocar algo muy típico que se utiliza, que es 9 voltios. Entonces le damos voltaje, 9 voltios, Enter. Y también voy a colocarlo en solamente 1 amperio. Ahí pueden ver que son 9 voltios. Y le digo memoria, posición 3. Y le damos Enter. En la posición 4 vamos a colocar algo muy peculiar para los circuitos electrónicos, que son los 12 voltios. Entonces, voltaje, 12, Enter, corriente, 1 amperio. Que eso es lo máximo que yo necesito. Si yo ya necesitara memorizar al otro valor, pues simplemente puedo colocar, digamos, esta serie solamente en 5 voltios, diferentes corrientes, esta serie 5 voltios, diferentes voltajes, esta serie de 12 voltios, o los voltajes que yo necesite. En este caso, vamos a colocar voltaje, y quedó 12. Digamos, en la posición 5, que va a ser la última, vamos a memorizar 24 voltios. Entonces, voltaje, 24, Enter, ahí están los 24 voltios, a 1 amperio y doy memorizar 5, le damos OK. Ahora sí, corroboremos las diferentes memorias. Shift 1, ahí está 3 voltios, le damos Enter. Recordemos que el circuito se encuentra activado con Call Out para que automáticamente yo le dé OK y él se vaya a ese voltaje. Entonces, Shift 2 dice que 5 voltios, le decimos que sí, él se va a 5 voltios. Shift 3 dice que va a 9. OK, Shift 4, ahí vemos 12 voltios, y Shift 5, ahí va a 24 voltios. Ahora vamos a instalarle lo que es el sistema Wi-Fi y una aplicación que nos permite hacer el monitoreo. Entonces vamos a apagar, voy a apagar de la otra fuente, desconectamos los cables que le he conectado, y aquí tenemos el módulo Wi-Fi, que se lo vamos a instalar. Miren, es un ESP12F. Así queda instalado el sistema Wi-Fi. Ahora lo que haremos es nuevamente conectarlo. Conectamos la negativa, positiva. Aquí podemos observar lo que es la fuente. En este momento dice que está a 30 voltios. Vamos Shift Menú y nos dirigimos a la parte Enter y vamos a la interfaz. No necesitamos USB, sino Wi-Fi.
En este caso le damos Enter, OK, salimos, apagamos y ahora la volvemos a encender, pero antes de encender necesitamos instalar una aplicación en nuestro móvil. Vamos al Play Store y colocamos RD Power y le damos buscar. Verificamos la primera y le damos instalar. Después de instalada la aplicación, en su caso debería ser lo siguiente. Vamos a la parte superior, red de distribución, y aquí en SSID tiene que aparecer lo que es su red. En este caso, mi red no aparece. Parece ser que es un problema de mi router, que no tiene alguna configuración que me permita hacer este tipo de conexión. En este caso, el Wi-Fi interno sí responde. Como pueden observar, ya está la IP, pero las casillas no se llenan. Eso es debido, reitero, a mi router como tal o a la configuración de mi red. En este caso debería aparecer el nombre, las condiciones, le da clic en confirmar. Y el sistema aquí se tendría que llenar y con eso ya tendría que funcionar y con su aplicación la puede controlar. Y también lo puede hacer desde el computador a través de la aplicación. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, pero vía Wi-Fi, reitero, no importa si sea celular o aplicación, en mi caso, por condiciones de mi router, no funciona. Pero la aplicación sí va a funcionar perfectamente para lo que vamos a hacer en este momento. Lo que necesitamos es un cable USB. En este caso vamos a Shift, Menú, y ya no necesitamos Wi-Fi, sino USB. Le damos Enter, Aceptar, Aceptar. Ahora vamos a conectar el puerto USB, lo vamos a conectar al computador. Debe haber instalado lo que es los controladores. El software o la aplicación le descargará del link que les voy a dejar a continuación. Luego vamos, ejecutamos la aplicación, le decimos clic en ejecutar. Usted puede hacer su monitoreo por USB o por Wi-Fi. En este caso, el computador donde usted esté ejecutando la aplicación, lógicamente tiene que tener Wi-Fi con internet. Reitero, por condiciones de mi router no me permitió hacer esto, pero sí podemos hacer un monitoreo por USB. Aquí detectó el puerto, dice COM13, le damos clic en conectar. Está llenando todos los datos de la pantalla que tengo activada en este momento. Por ejemplo, le voy a activar el dato 1 que vendría a ser 3.3 voltios. Dato 133, le damos Sure. Y mire cómo envía los datos a lo que es mi sistema de fuente. Dice 3.3 voltios. Si quiero subir aquí el voltaje, también lo puedo hacer. Por ejemplo, vamos a subirlo a unos 4 voltios. Vamos a verificar. Lo subimos lentamente. Listo, 4 voltios. Y pueden observar en la pantalla, también se encuentran los 4 voltios. Si yo quiero apagar, pues sencillamente apago. En la pantalla también se apaga. Digamos que voy a cargar el dato 4. Dice que es 12 voltios. Sure. Lo acabo de enviar. Él solito se activó. Y nos dice el voltaje de 12 voltios. Y como pueden ver gráficamente, aquí está todo el sistema actualizándose. La aplicación hace un monitoreo completo de todos los parámetros de la tarjeta de forma remota. También podemos actualizar, le damos clic en Firmware Update. En este momento le damos clic en No para que se pueda actualizar de la versión 1.25 a la versión 1.26. Como pueden observar, estamos cargando el firmware. Dice que tiene unas nuevas mejoras como algunas estabilizaciones, nuevos lenguajes. Esperamos hasta que se termine de actualizar. Como pueden ver, es una tarjeta bastante completa, muy fácil de poder manipular y trabajar. Listo, dice que ha llegado su fin, le damos clic en Next. Como pueden observar en la parte física, la pantalla ya reaccionó nuevamente. Vamos a cerrar la aplicación, la vamos a ejecutar y vamos a comprobar la nueva versión de firmware. Aquí está el COM13, le damos clic en conectar. Y efectivamente dice firmware versión 1.26. Vamos a firmware update y ya está completamente actualizado.
A quizá, por ejemplo, algún logo que yo le quisiera colocar. Por ejemplo, vamos a importar, vamos Select File y vamos a seleccionar una imagen que tiene que ser de un tamaño de 320 por 240. Aquí nos aparece y le damos Picture Import. Ahí, como pueden observar, se está subiendo el nuevo logo que tiene que aparecer en la fuente. Listo, ahora sí, vamos Shift Menú, Enter, y yo le digo que el logo sí me lo indique. Salimos, apagamos, prendemos la fuente y efectivamente apareció mi logo Editronics, como se pudieron dar cuenta. Es algo muy sencillo, muy fácil de poder trabajar con la nueva aplicación. Como pueden observar, es una fuente muy completa, muy buena, y de paso también la pueden adquirir con la base, donde usted puede colocar la fuente, la puede adaptar. Esto es una conexión muy sencilla, simplemente es conectarle los 110, el switch, y podemos ubicar la fuente de esta manera. La podemos colocar así. Y la podemos dejar completamente ensamblada. Y tendríamos, miren, una fuente bastante robusta, muy bonita, por cierto, para trabajo de nuestro laboratorio. Esta fuente es bastante versátil, muy aplicativa para lo que es el laboratorio, muy precisa, por cierto. Recordemos que trae la configuración de memorias. Lo que es la parte de control, así como se puede trabajar con este tipo de fuentes. Mire, puedo programar algunas memorias, pero no puedo programar tanto los voltajes solamente con dos botones. Esta me permite hacer eso y muchísimas cosas más. Así que se los dejo a su criterio, la pueden adaptar a lo que ustedes tengan. Reitero, fuentes de computador, o la fuente que tenga a su disposición. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale clic en me gusta, comparte este tutorial. Dejaré los links donde pueden adquirir este producto y si les interesa, podría estar haciendo un tutorial de cómo poder hacer una de este tipo, pero con algo sencillo como un LM317 configurable solamente en voltaje. Si esto te interesa, dale clic en me gusta. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Chao, chao.